Está ¿no? No tienes Ya empecé, ¿eh? Qué raro, nada más hay una persona. Sí, les dije a las 3.20, ¿no, Hani? ¿O cómo ves? Sí, bueno, yo lo vi en mi horario. Pero es que. Deberían estar ya aquí todos. Sí, siempre en todas las reuniones están todos. Ya luego luego hay como veinte algo. Por favor mándales un mensaje por su WhatsApp, no, diles que ya estamos esperando, no. Por favor. Sí, sí le digo. Por favor. Sí. Mm. Ya les avisé. Gracias. Ya, ya son dos. <laughs> Qué raro. Siempre están hasta esperándome. Luego ya cuando entro y ahorita no había nadie. Sí. Pues esperemos. Es que dicen que aún están en historia. Pero, ¿por qué? Están en mi horario. Por favor, diles que le cometen al maestro que ya están en mi hora. ¿Es Ismael? Creo que sí. Si es Ismael, es de confianza. Que le digan que ya está en mi hora. Por favor. Somos amigos, él y yo, no hay tanto problema. Por favor, ¿no? Sí. solamente mencionale eso no no insistas mucho tampoco eh sí. hay que ser flexible también entre los maestros no pero yo sabía que teníamos que respetar nuestros horarios pero ya si está enterado que estoy esperando me imagino que, que se va a apurar no pero tampoco tampoco insistas demasiado no por favor sí Ya creo que ya se van a meter. Sí, ya están entrando. Poco a poco ya están entrando. Ya tengo 10 ahorita. Ya tengo 28 adentro. Profe, dime. Tengo una, duda, este, sobre la tarea que te, nada más se puede, na, la tenemos que entregar el nueve, ¿verdad? Solamente el nueve. Dios mío. ¿Ya viste la fecha en el Claro? Sí, profe. Es que ya la terminé, entonces quería ver si la pueden entregarme. Todavía más no, Dios mío. Les dije que hoy les iba a completar la tarea. ¿Por qué tengo que repetir las cosas? ¿Para qué están los videos ya grabados? ¿Que no pueden echarle un ojito? Ya se van conociendo, aunque sea en video. No vayan a empezar a juntarse, por favor. No expongan a sus parientes, por favor. Ya habrá tiempo no. para que convivan, ¿eh? Por el amor de Dios. Además, recuerden que siempre se ven más guapos en el video, ¿eh? Así que luego se van a llevar una decepción, ¿eh? <laughs> Hasta se arreglan y se ponen muy coquetos todos, ¿verdad? Bueno, ya tengo a 40 aquí adentro. Ya son como 50, ¿eh? A ver, voy a compartir rápidamente el Classroom para ver cuántos están inscritos. 48. Tengo 48 inscritos. Y ahorita en este momento estamos en Zoom. 41 y yo somos 42. Y siguen entrando. Pero todavía hay varios. Ahorita me voy a echar un pollito con los nuevos. ¿eh? Me llegaron como cuatro o cinco nuevos de este grupo. Me llegaron correos entre ayer y hoy, que no sabía nada. Bueno, ya tengo 42. Ya con eso, vamos a empezar. En primera, ¿por qué no llegaron a tiempo? ¿Quién me puede explicar? Es Porque que... Estamos en otra clase, profe, que es de historia. Ya está apenas acabó, hasta hace como un minuto. Con Ismael, ¿verdad? Con Ismael, sí. ¿Empezó tarde o por qué? No. No, no empezó no. bien. Bueno, no, por favor. Bien. Yo voy a hablar con él de todos modos. Somos amigos, él y yo, no hay problema, ¿eh? No hay problema con él, pero tenemos que respetar nuestros horarios. Estaba nada más con Hani hace rato. Estábamos ahí los dos solitos a sí. la hora de, de la clase. Entonces, por favor, díganles a los maestros, ¿no? Que conmigo por lo menos ya tenemos establecido el horario, ¿no? Y no estoy invadiendo ninguna hora de ningún maestro, ¿no? Por favor, estoy en mi horario. Sí. Por favor. Eso fue lo que nos dijeron: que las clases que tenemos que dar, ese eh, nuestro horario para no invadir hora, horas de otros maestros, ¿no? Sí. Y les digo: no hay problema con Irmael. Nos llevamos muy bien desde hace más de 20 años. De hecho, pregúntenles y yo fui con él a España en un curso. Estuvimos ahí. ¡Hala! Bueno, éramos como, como 100 maestros, ¿eh? O sea, no fui con él nada más, eh. No fue luna de miel ni mucho menos, eh. No empiecen <laughs> a cosas, ¿eh? por favor. Entonces nos llevamos muy bien él y yo. Entonces, este coméntenle, no nada más, no sé si ahorita le comentaron o no, de que ya estaban en la hora de física, ¿no? Pero bueno, está entrando un atrasado, Zaira Salvador, veamos. Entonces, vamos a ver. Voy a pasarles mi correo y voy a ver los alumnos que apenas se comunicaron conmigo, que me decían que no sabían nada, que estaban esperando que yo les mandara un correo. Tengo 500 alumnos, yo no puedo hacer eso. Yo por eso mandé desde hace tres semanas el mensaje a contacta a tu profesor. Así es como la gran mayoría de ustedes se, puso, se pudo contactar conmigo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no lo hicieron? Es que estaba esperando sentadito a que los maestros me buscaran y me dijeran la información. No, así no era el procedimiento. El procedimiento es que ustedes tenían que buscar dónde se había comunicado el maestro para que les dieran los códigos de la plataforma, del de, de Zoom o del Meet o del Moodle. No sé qué plataforma estén usando los demás maestros, pero aquí vamos a usar Clarum y vamos a usar Zoom. Ya me adapté, ya más o menos domino, ya no me voy a cambiar a otra. Hay maestros que usan Moodle, que es muy bonito esa plataforma, pero hay que trabajar más, hay que elaborar más las clases. Y como yo doy seis materias diferentes, pues no, no me puedo poner exquisito, ¿verdad? Necesito algo más práctico y para mí, claro, no es muy práctico. Aunque les confieso que desde junio empecé a preparar mis clases. ¿eh? Creo que se han dado cuenta de que no está nada improvisado mi curso. Además, ya di clases, ya llevo nueve semanas dando clases en una escuela particular y doy física ahí. Entonces, ya tengo mucho material. Entonces, voy a llevar fluido el curso no voy a tener ningún problema con ustedes, aunque tengo cinco grupos de física y son como de 50 o más cada grupo, ya lo recortaron. Hace semana y media me llegaban las listas de 70. Yo dije, no puede ser, ¿no? 70 por ocho grupos, imagínense. Ya afortunadamente, entre comillas, me lo recortaron a 50, ¿no? Pero de todos modos sigue siendo muchos ustedes todavía. Entonces, por lo mismo los alumnos que me dicen, es que yo estaba esperando que usted se comunicara conmigo, pues oigan, no se trata de eso. Yo mandé la comunicación para que ustedes me buscaran. Así tiene que ser, no al revés. Entonces vamos a ver el correo porque quiero preguntarles a los muchachos nuevos, porque luego se quedan calladitos. Vamos a ver. Para ver por qué no se pudieron comunicar antes. Ya tuvimos una semana y... Clase también tuvimos, no es cierto, tuvimos una semana ya de clases. Entonces vamos a ver, ¿dónde está mi correo? Aquí está mi correo. A ver, Jennifer, ¿de qué grupo es? ¿De qué grupo eres? 651, este no es. Leslie, 451. Daniela. 452. Daniela Saucedo. A ver. ¿Entró Daniela Saucedo? Sí recibió tiempo en mi comunicación, el correo sí, que maestro. le contesté. Ahora explícame por qué no te comunicaste antes, por qué no estuviste en las sesiones de la semana pasada. Explícame por qué tengo que saber en qué falló todo esto. Por favor. Hace algunos días. Mandé un mensaje por contactar a tu maestro porque nadie se había contactado conmigo. Pero y no recibí algo... ninguna respuesta. Pero es que era al revés. Tú tenías que meterte a contactar a tu profesor y buscar mis mensajes porque tú debías saber el nombre del profesor. Sí me explico. No sé si te sí. mandaron este, los nombres de los profesores. Entonces tenías que buscar. Ahí en contacto a tu profesor, al maestro, y yo desde hace tres semanas mandé toda la información. Mandé el código de Zoom, la ID y el password. Mandé el código de Classroom para que te inscribieras. Mandé el código del de, Messenger en donde se van a comunicar conmigo. Mandé mi correo electrónico. Bueno, se te lo mandó la escuela. Entonces, ahí. Tú debiste de haber buscado el mensaje y toda la información ahí estaba. Pregúntenos a los muchachos, desde la semana pasada está la gran mayoría conmigo. Yo no podía buscarlos uno por uno teniendo 500 alumnos, eso era imposible. No sé si fue error también de que les dijeron mal. Algo pasó ahí, pero bueno, ya estás aquí, ya te inscribiste, está claro, ya estás inscrita. Porque también te puse, creo que deben meterse con una cuenta de Gmail, porque están teniendo problemas con las cuentas que les dieron en la prepa. Entonces, mejor, si no tienen una cuenta de Gmail, invéntenla y se inscriben sin problemas. También les pedí que pusieran sus datos reales. No me pongan nombres raros o apodos, por favor. En Clarum quiero tener sus datos para, para poder meter calificaciones y tener control del grupo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Alguna duda de última hora que me quieras preguntar? No. ¿Ya viste las sesiones que vimos la semana pasada? No tuve tiempo ahorita porque estuve en la clase de historia. Bueno, eh, ahí en Claro están las ligas de las dos clases iniciales que tuvimos. Y ahí puedes ver todo lo que vimos, cómo vamos a evaluar, cómo vamos a trabajar. Y eso es también para los otros muchachos nuevos, porque fueron varios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna duda? No. Entonces te digo, échale un ojito, por favor. A ver, vámonos al correo. Vamos a ver quién más. Daniela Gael, a ver. 457, no. Aguilar, 655. Mariana. Mariana Jimena Ordóñez, sí. Aquí tú eres del 452 está mariana jimena ordóñez presente no está porque eso me preocupa no yo le mandé la contestación con la sesión de ahorita y si no está pues entonces también pues qué está pasando o no si ¿Sí me explico o no me explico sigo admitiendo entonces no está seguro mariana jimena no está bueno vamos a seguir viendo 452, ¿quién más del 452? Alondra, Alondra GS, Alondra González Serrano. ¿Se sí, encuentra presente, yo. Alondra? A ver, explícame cuál fue tu caso, ¿por qué no te pudiste comunicar antes? Eh, yo también mandé un mensaje al buzón del director y llamé varias veces a la escuela, pero no me contestaban. Y hace poquito ya una maestra me explicó lo de contacto a tu profesor y ahorita lo estaba haciendo. Ajá. ¿Pero sí viste mi mensaje? Sí, sí, sí lo vi. ¿Con los datos? Sí, con, para las reuniones ya, ya me inscribí en el Classroom Ajá. y vi una sesión atrasada, me falta ver nada más una. Ahora la pregunta es: ¿por qué me mandaste el correo pidiéndome los datos? Porque es que, o sea, le pedía. ¿A quién? ¿Tu micrófono lo apagaste, Alondra? Ay, perdón. Le decía que nada más las formas de evaluar eran las que quería ver, pero yo no sabía de los que usted grababa las clases. ¿Cómo no? En el mensaje que te mandé te dice que las sesiones se graban. A ver, te voy a mostrar lo que te contesté para que, sí, vean, que, no leen, para que vean que no leen. Yo grabo las sesiones. Este, de hecho, fíjate aquí arribita, en la esquina superior izquierda, dice Recording. Está grabando la sesión de ahorita. Y yo las subo en la noche, las sesiones, por los que no puedan estar en vivo. Tenemos instrucciones de la dirección de que grabemos las sesiones porque muchos muchachos no van a poder estar presentes en el momento. ¿Me explico o no me explico, Alondra? Sí. Entonces, por favor, necesito que te pongas al corriente. Me imagino que ya conviviste con tus compañeros, tienen su chat de WhatsApp y ahí te pueden mandar toda la información que te haga falta. Por sí. favor. ¿Estamos de acuerdo? A ver, vamos sí, a seguir gracias. viendo. Es que quiero ver realmente en qué falló la comunicación, porque no es posible que todavía esté recibiendo correos ayer y hoy. Se supone que las clases empezaron el 21 de septiembre. Entonces, vamos a ver. Alondra, tú fuiste ahorita, entonces, Alondra, Ian. Vamos a ver de qué grupo es. Ian. Dice, hola, profesor. Le pregunté de cuál grupo y nunca me contestó. Entonces, ¿cómo voy a saber, no? Si nada más me dicen. Estaré al pendiente, pero ¿cómo? ¿Qué grupo eres? ¿Cómo me voy a poner en contacto con él? Bueno, a ver. A lo mejor es de este grupo, ¿no? Pero pues no, no me puso. Vanessa, a ver. 6.51, este es de sexto. Entonces, no, este no. A ver, Diego. 4.51, no. Andrea, aquí está otro. Tepanekat Guadarrama, Andrea. Eso fue de ayer el, el correo. ¿Estás ahí, Andrea? Sí, profesor, yo estoy aquí. Por favor, explícame, ¿qué pasó contigo? Ah, bueno, pues yo intenté contactarme con los profesores, pero no sabía de la página, este, contacto a tu profesor. Ajá. Entonces mandé, este, como el reporte al buzón del director y jamás me contestaron. Luego Ajá. mandé, bueno, marqué a los números que estaban en la página de Facebook, en la página de, de la, de la de internet. Sí. y Y ninguno me contestaron. Hasta que ya después... Vi, me metí a una de las páginas como no oficiales de la prepa Ajá. y vi un número de una compañera. Sí. Entonces, ya se me había hecho muy raro a mí que ningún profesor se me contactara conmigo, entonces yo sabía que pues tampoco era como que muy su responsabilidad de los profesores. Entonces, empecé como a buscar, así fue que llegué como al número de la compañera, la contacté y ella me dijo, "Ay, ah, es que de hecho tú tenías que buscar a los profesores" y ya me pasó la página, entonces ya me pude empezar este, a contactar con todos los profesores. Y Pero, entonces, pues, ¿por qué me mandaste el correo pidiéndome los datos? Ah, porque ya después. Ah, pues es que eso ya fue como después. O sea, primero encontré su correo. O sí. sea, ella me dijo, este, ese es el correo del profesor. Y le dije, ¿ok? Y cómo me podría contactar para que sepa que yo ya estoy enterada, que estoy, al pendiente de sus, de sus, clases. Necesito bueno. que él me diga qué tengo que hacer. Y ella me dijo, ah, ¿ok? Este es de su correo y ya fue por eso que le mandé el correo a usted para que me pudiera como ingresar a las clases. ¿Ya estás inscrita en Claro? Sí, ya. Este... Ya después de que me mandó el correo. ¿Ya viste los videos de las sesiones que hemos tenido? Sí. Están las ligas, pero ya les dije que ya no voy a poner ligas. Ahora se tienen que ir a mi página de Face, a mi canal de Face. Ahí voy a dejar todos los videos. A ver, ah, me hizo. A, este, ver, aprovechando, a ver, permíteme. Aprovechando que ya están aquí la mayoría, vámonos a YouTube y vámonos a mi página, a mi canal de YouTube. Es este mi canal de YouTube, Celso García López. Ya tengo 115 suscriptores. No es necesario que se suscriban, ¿eh? pero bueno. Y aquí están todos los videos de todas las clases que he dado. Desde el 21 de septiembre, porque el 21 de septiembre sí empecé con sextos, con cuartos empecé el 28. Y aquí están todas las clases: está el grupo Chequen, aquí está 454. Sesión de qué día? Martes 6 de octubre, estas son de ayer. Luego, como tenemos dos horas, necesito hacer dos sesiones, por lo tanto, dice primera parte y segunda parte. Bueno, aquí fueron tres partes. Porque me sacó Zoom, así que tuve que hacer tres sesiones. Pero así va a aparecer. ¿Dónde están ustedes, 452? ¿Dónde está el último video que grabé de ustedes? Hay que buscarlos, hay que buscarlos. Aquí está. 452, sesión del jueves primero de octubre. Dura 38 minutos el video. Necesito que los vean, los que no los han visto, para que vean qué es lo que hemos hecho. Y en la sesión inicial, Aquí está, que fue doble, se acuerdan, que fue el 30 de septiembre, hicimos dos sesiones, dimos todas las indicaciones sobre el curso, cómo vamos a evaluar, cómo vamos a trabajar. Entonces, por favor, los que se están integrando, me urge que vean los videos. No voy a repetir todo lo que dije, sería invertir más tiempo de clase. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vean cuál es el canal de YouTube y busquen los videos. Dejo de compartir. Disculpen que esté invirtiendo tiempo ahorita, pero quiero que todo quede clarísimo para todos. Me explico. Los nuevos se tienen que integrar a la de ya. Ya no tienen pretexto. Me va a dar mucho coraje si siguen llegando, pero casi seguro que sigan llegando correos, ¿eh? de gente, pero es que de repente ponen eso y es lo que a mí yo no entiendo, dicen, es que nadie se ha comunicado conmigo, dije, no, pues, ay, sí, como que con 500 alumnos yo no me voy a andar comunicando uno por uno, ¿eh? que eso quede bien claro, ¿no? Entonces, bueno, en el último video lo estuve viendo, yo siempre veo un poquito antes el, el, el video último del grupo para ver lo que vimos al final y lo que dejé de tarea, ¿no? Y ya estuve viendo el video, estuvimos viendo los videos de sistemas de referencia, ¿verdad? Y lo último que les dije es que íbamos a empezar a ver satélites. ¿Se acuerdan de eso o no se acuerdan? Vamos a ver videos de satélites y vamos a ver por qué son importantes. Yo les dije que los satélites vienen incluidos ahora en el programa. Este programa es nuevo, apenas tiene tres años, se reformó. El anterior era de 1976 y evidentemente ya estaba obsoleto en muchas cosas. Ahora, la planeación del programa nuevo es que sea física aplicada, física que vivamos todo el tiempo en nuestra vida cotidiana. Y los satélites son parte de esa realidad cotidiana. Los satélites son imprescindibles ya. Simplemente el hecho. Apunten tarea. Esta la quiero para el viernes, que les voy a pedir la primera tarea. A ratito les voy a decir todo lo que les he pedido de tarea para el viernes. Pero esto me interesa mucho, porque tiene que ver con el tema. Me imagino que están enterados que en este momento, ahorita, ahorita, hay un huracán muy poderoso que se llama Delta en la zona de Cancún. Pues los satélites monitorean los huracanes. Me imagino que si han visto algún noticiero, han visto imágenes del huracán, ¿verdad? Se ve ahí cómo está girando, se ve el ojo, se ve dónde está ubicado, ya se puede predecir la ruta del huracán. A veces se falla un poco, pero por lo general ya se sabe por dónde va a pasar. Desde hace varios días se sabía, hace dos o tres días se sabía que iba a pasar en Cancún. Se desvió un poco pero pegó en Puerto Morelos. Y eso a mí, eso sí me impactó mucho en lo personal, porque yo acabo de estar en Puerto Morelos hace unos meses. Este, una tía mía me invitó a su casa que tiene ahí y estuve ahí varios días, estuve una semana por ahí, muy bonito. Y ayer en la noche vi imágenes de partes donde yo estuve con mis hijos, que ya estaba, pero feo, ¿no? Ya había mucho viento. Y al fondo se veían las nubes espantosas, ¿no? Las del urano.